Mucha gente se preguntaba, ¿dónde está C++? C++ no se ha ido, C++ sigue aquí, en su cuarto en construcción, que falta mucho. Pero bueno, hay que hacer un video para explicar todo esto y por qué hay un parche aquí. Pues sí, amigos, yo no he perdido el ojo ni nada, nada de eso. Gracias a Dios estoy bien. Primero quiero explicarles qué sucedió. Lo que sucede es que yo había estado en un proceso en el cual estaba tratándome el ojo. Según los médicos, tenía como... ¿cómo se llama eso? Lo que sería una sospecha de glaucoma. La sospecha de glaucoma es una enfermedad degenerativa que poco a poco te va afectando el ojo. Gracias a Dios, pues no es que yo haya tenido nada, sino que este parche ya se hace para unos ejercicios en los cuales yo me tapo este ojo, no sé si lo han visto en algunos animes, yo me tapo este ojo y hace forzar el otro. Entonces, ¿qué pasaba? A mí este ojo me empezó un poco como a temblar, a ser así como que me empezó a temblar, ya, y mi resistencia al estar en el computador se redujo mucho. Y ahí está el videojuego, ¿se acuerdan de Another Indie Game? Todavía lo vamos a hacer, no crean que... vamos a subirle. Todavía lo vamos a hacer, no crean que Another Indie Game se cancela. Pero sí, entonces yo estuve todo este mes teniendo pues cierta resistencia a hacer el videojuego en mi computadora. Además también de que tengo una sorpresa por ahí que estoy preparando, pues me salió una oportunidad laboral para trabajar como profesor. Entonces también aproveché y me puse a poner ahí mi plan de clases para las clases, claro. Y pues sí, por eso había estado alejado de las redes por tanto tiempo. Y sé que les debo mucho, gracias a todos los que están ahí. Y quiero hablarles sobre cómo va el juego. Así que quiero mostrarles la escena principal del videojuego Another Indie Game. Escúchame, eres alguien más que ha venido a satisfacer su ego. Finge como yo lo he hecho por muchos años. Y por tu bien, asómbrate cuando cruzas la puerta. Eso le gusta mucho a él. Hola. ¿Pensaste que este juego era como otro juego de terror, que iba a haber un susto, que ibas a ir caminando un montón de pasillos a oscuras? Tú no me conoces, ¿verdad? De hecho, mira, tú estabas aquí adentro. Tú estás aquí, en este mundo que se ve acá. Y yo lo iba a comenzar a hacer. Yo tenía un lore muy grande, una muy buena historia, pero me aburrí. Ibas a pasar por este pasillo, de hecho no lo he ni texturizado. Y después, tipo Poppy Playtime, iba a estar este enorme monstruo que al principio está quieto, pero después, cuando tú te vas a hacer otra cosa, regresas y está vivo y te persigue y eso. Pero no, me terminó aburriendo. Eso es mucho trabajo, la verdad. Al final decidí lo que todo desarrollador de videojuegos indie hace. Voy a crear un juego indie más. Estás rodeado ahora mismo de las mejores obras de mi catálogo. Decoré este ascensor porque este nuevo museo que abrí es un poco vacío, triste, amargo, perfecto para mí. Porque, ¿sabes? Así demuestro que mi arte le da vida y color a cualquier cosa. Este proyecto es grande, es perfecto, todo lo que pinto es perfecto. Y tú vas a poder ver, siendo sincero, no es la primera persona que viene, pero vas a poder ver lo que pocos han podido. Te presento el Museo del Pintor y Desarrollador de Videojuegos más exitoso de toda Latinoamérica. Te doy la bienvenida al Museo de C++. Es increíble, ¿verdad? Tanta perfección, cada trazado, cada momento. Ya, mucho. Vamos a cogerla suave, no quiero que todo el juego lo sepan enseguida. Esta es la intro de mi videojuego Another Indie Game. Claramente todo esto puede ir cambiando. Y sí, como ven, es una sinopsis muy distinta. Van a estar, no quiero hacer muchos spoilers, pero van a estar dentro de la mente retorcida de un desarrollador como yo. Así que, amigos, de verdad muchas gracias por esperarme tanto.
He vuelto al canal, intentaré subir todos los videos que pueda, lo más rápido que pueda. Y ahora mismo no estoy ni con el micrófono y lo estoy sosteniendo con la mano a la cámara. Le presté a alguien mis cosas mientras tanto. Y allí está el cuarto que sigue en construcción. Yo pienso hacer como un video mostrando que se ha comprado para el cuarto. Y bueno, amigos, este fue el adelanto de Another Indie Game. Déjenme saber qué les pareció esto, qué piensan que puede estar detrás de esta historia. Y nos vemos a la próxima.